Dice, para hacer una paella, la proporción de agua y arroz en volumen es de 3 a 1, respectivamente. O sea que eso, 3 vasitos de agua, eso lo habrá explicado vuestra madre, ¿o no? Por un puñadito de arroz. Te aviso que puñadito lo estoy escribiendo así porque estoy en la luz y se escribe así, un puñadito. Tal que no le guste vos, peor para él. Es un puñadito de arroz. Tampoco un puñado de arroz, no tan grande, sino cogido y cerrado. Para 5 tazas de arroz, ¿cuántas tazas de agua serán necesarias? Ahí pone taza en puñadito. Yo he visto a mi madre esa puñadito, no taza, entonces un puñadito. Para 5 tazas de arroz, esto es una relación directa. Si un puñadito de arroz requiere de 3 vasitos de agua, y además no puede ser cualquier vasito, uno que tiene mi madre para hacer arroz, que es el que tiene la medida perfecta para su puñadito. 5 tazas de arroz. 5 puñaditos de arroz. 5 por 3, 15 entre 1, 15 vasitos de agua. Dice, si se echan 5 tazas de agua, ¿cuántas tazas de arroz lleva la paella? Lo mismo. Un puñadito de arroz. Tres vasitos de agua. Para 5 vasitos de agua, la relación directa. X puñadito de arroz sería 5 entre 3, que es 1,76 periodo. Esto mi madre no lo echa. 1,6 puñaditos de arroz. Nada, se echa un poquito más y si sobra, pues para mañana. Dice, escribe la expresión analítica de la función que relaciona el volumen de arroz con el de agua. ¿Qué tipo de función es? Entonces yo me hago una tabla. Y me dice que relacione el volumen de arroz con el de agua. Arroz, agua. Un puñadito de arroz, tres vasitos de agua, dos puñaditos de arroz, seis vasitos de agua, tres, nueve, cuatro, 12. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Uno, tres, dos, seis, 9, 4, 12. ¿Qué función es? Una recta. ¿Y cuál es la expresión analítica? Ya está. Estuve complicado.